Hola, muy buenos días. Pues ya estamos aquí nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy el psicólogo Alejandro Franco y pertenezco al grupo de intervención en psicología del deporte. Y bueno, pues básicamente hemos estado trabajando toda esta temporada en el programa en vivo de psicología del deporte en el ciclo 2023-1 con un tema muy, muy, muy importante, muy trascendente para lo que es el deporte universitario. Pero también no solo para el deporte universitario, sino para el sistema deportivo en general. Sabemos que el sistema deportivo compete varios subsistemas a su vez, varios sujetos, varias personalidades. Entonces, pues como sabemos, trabajar con los funcionarios, trabajar con los directivos, la psicología también puede implementarse en trabajar con los jueces, los árbitros. No se diga esta asesoría, este apoyo, este trabajo conjunto que se tiene con entrenadores, pero en específico ahora vamos a trabajar, vamos a tratar de complementar y retroalimentarnos básicamente con lo que sería la psicología del deporte en apoyo a los papás, a los padres. Y el tema general que nos ha venido atrayendo en todo este ciclo es el del papel de la familia en la preparación de los deportistas. Hemos tratado temas muy generales que tienen que ver con la salud física y emocional del hijo, los aspectos psicológicos y sociales. Hemos también visto lo que implican los valores, etc., etc. Y bueno, vamos a entrar de lleno. El día de hoy el tema es el de actitudes y conductas en padres y madres que tienen efecto en la formación de sus hijos deportistas. Y bueno, pues básicamente me voy a jugar un doble papel el día de hoy. El día de hoy voy a dar un poco mi vivencia existencial, experiencial, mis vivencias empíricas referente a un lado, cómo trataría o cómo es que apoyamos desde la psicología del deporte a los papás. Y por el otro lado, voy a fugir como padre en el sentido de las experiencias que yo en particular he vivido con dos niños, dos pequeños, que hemos tratado de incidir que vayan adquiriendo cierta adherencia al ejercicio, cierta adherencia a la disciplina, cierta adherencia al deporte como tal, que como todos sabemos, conllevan ciertos valores como es el respeto, como es la disciplina, como es el trabajo en equipo, como es tener ciertos horarios específicos, ciertas rutinas, y que se van a ir acompañando, pues como todo, como toda familia, dentro de un sistema mucho más grande que implica horarios escolares, horarios de tareas, horarios de recreación y, por supuesto, estos horarios específicos que serían los horarios de entrenamiento y, por supuesto, los horarios de las competencias. Entonces, vamos a ir ahondando. Es muy básico que los niños aprendan en lo que en la psicología se denomina el lenguaje vicario. Es decir, el lenguaje por imitación. Es mucho más fácil que nuestros hijos vayan adquiriendo ciertos roles, cierto desempeño dentro del ejercicio y la actividad física o dentro del propio entrenamiento ya de una disciplina mucho más normativa, más con reglas y con normas, si ve que los padres realizan la actividad también. Por ejemplo, si la madre, el padre asisten cotidianamente a un gimnasio o si asisten cotidianamente a correr a un parque, a un bosque, a una ciclopista, a una trotapista, y los hijos constantemente están viendo esta conducta consecutiva, ordinaria, cotidiana, es muy probable que los niños normalicen esa conducta y ellos la adquieran más como una cuestión de normalización de su vida que como una exigencia o una imposición que vengan de la autoridad, en este caso, pues los papás, ¿no? Como tal. Entonces, pues como podemos ver en estas imágenes, está el papá calentando, preparándose para trotar,
y vemos que la niña simplemente está imitando los movimientos, las acciones, las conductas que está ejerciendo el papá en este caso, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina estamos viendo a un conjunto de niños que están adquiriendo ciertas habilidades en el manejo, en el control, en el dominio del balón de básquetbol. Y estamos viendo que el niño de atrás está de reojo observando al niño que tiene adelante. Es decir, está haciendo un aprendizaje espejo en donde sus acciones, sus movimientos, su coordinación. Y seguramente más adelante, con una imitación de la técnica y de las tácticas, el propio entrenador vaya determinando conforme a la disciplina específica. Entonces, básicamente, eso sería como la trascendencia de este primer momento. Denme un segundo porque ahí está. El acercamiento e inducción a la práctica deportiva en los hijos tendrá una transición natural si los padres practican algún deporte. No importa que no se haya tenido un acercamiento previo al deporte, ambos pueden iniciarse en él. Es decir, no hay pretexto, no por el hecho de que los padres tampoco realicen alguna actividad. Sabemos que la vida cotidiana, al día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos estructurados, constituidos por ciertos horarios específicos laborales, rutinas, tenemos que cumplir con ciertos roles que a veces nos limitan o nos determinan en cuanto a ese espacio específico de poder hacer alguna actividad física o de poder realizar algún deporte mucho más estructurado. Pero, y sin embargo, sería también esta iniciativa, este propósito de poder iniciar una actividad física o un entrenamiento o un deporte mucho más específico a la par. Es decir, no solo la exigencia de que el niño pueda llevar a cabo esta actividad, esta adherencia, sino que el padre, la familia puede iniciarlo en conjunto, en familia, y sería mucho más fácil también ir adquiriendo este conjunto de valores, de actividades y de rutinas que en sí mismas van enriqueciendo, pues como todos sabemos, aspectos psicológicos, aspectos conductuales, aspectos emocionales, que resultan positivos, niños mucho más concentrados, niños mucho más relajados, niños mucho más disciplinados al momento de ejercer alguna tarea cognitiva, es decir, el aprendizaje cotidiano en sus escuelas, el desarrollo de alguna actividad en equipo al interior de su escuela. Denme un segundo. Me apareció una imagen aquí. Lo voy a quitar. Pues creo que me salió, ¿verdad? ¿O continúa? ¿Estoy todavía? Denme un segundo porque. Bueno, ya estoy otra vez aquí. Entonces, básicamente, entonces, el acompañar a nuestros hijos en estas actividades, independientemente de que los padres han hecho deporte o no lo han hecho, siempre será un buen día, un buen momento para comenzar en familia a realizar algún tipo de actividad. Por otro lado, bueno, pues voy a contarles yo una experiencia, pues demasiada, lo debo de decir, lo voy a compensar, ahora voy a hablar como padre, no voy a hablar como psicólogo. El estrés que significó el mantener por un periodo de tiempo a mi hija en una actividad, de una actividad del colegio que le gustó mucho, que es porras y animación. El asunto parecía muy padre, estábamos todos muy motivados, pero cuando nos empezamos a dar cuenta de la dinámica que implicaba mantener en esa actividad a nuestra hija, pues empezamos a tener que reestructurarnos organizacionalmente al interior de la familia. ¿A qué voy en específico? Pues bueno, resulta que los entrenamientos eran variados. No tenían un horario específico de entrenamiento.
Y eso, pues, lo podíamos resolver. Era una cuestión de organización. La segunda fase resultó que las competencias eran en lugares extremadamente lejos. Es decir, a veces teníamos que salir al Estado de México, a veces teníamos que salir a Toluca, a veces teníamos que salir a Cuernavaca, etc., etc. Y bueno, la competencia mayor, es decir, la competencia en donde se definía el campeonato, qué escuela era la que iba a resultar campeona, pues se define en Acapulco, nada más y nada menos. Entonces, empezó a ser un poco estresante porque a veces las citas a las competencias eran a las 8 o 9 de la mañana. Y bueno, si teníamos que viajar a Toluca, si teníamos que bajar a Cuernavaca, pues teníamos que levantarnos muy, muy, muy temprano, porque no solo implicaba agarra la maleta, agarra a los niños, que se duerman en el vehículo mientras que vamos manejando, sino era peinar a la niña de determinada manera, colocarle la pintura en la cara, maquillarla, llevarla de determinada manera con la vestimenta. Entonces, las rutinas de trabajo, las rutinas del hogar, en conjunto con la rutina de esta actividad específica, empezó a estresarnos, ¿no? Entonces, el consejo práctico al que voy, una vez que ya hayamos entrado a esta situación específica en donde tenemos que asumir una actividad en la cual nuestros hijos han encontrado un cierto sentido, una cierta motivación de realización, pues punto número uno, lo más importante es el autocontrol y, por supuesto, la regulación emocional de los propios padres. Es decir, de nada sirve que un padre esté estresado, de nada sirve que un padre sea regañón, esté enojado, que creando una atmósfera ambiental al interior del hogar o del transporte o que uno llegue estresado, corriendo, casi patinando a la hora de la competencia. Si no tenemos un autocontrol emocional, si no tenemos una inteligencia emocional, si no controlamos nuestros pensamientos, y no sabemos cómo regularnos fisiológicamente a través de respiraciones profundas, respiraciones diafragmáticas, si no sabemos distinguir cuando nuestra respuesta galvánica de la piel está ya subiendo de nivel, si no somos conscientes de que estamos teniendo una contracción muscular por el exceso y el aumento de estos cambios fisiológicos, pues podrían detonar actitudes negativas como padres que se verían reflejadas directamente en el desempeño deportivo y competitivo de nuestros hijos. Entonces, el principal consejo que como padre yo daría sería ese, es decir, una vez que uno asume esta responsabilidad de ser un padre acompañante de un hijo deportista, nosotros tenemos que entrarle también a estos aspectos que el psicólogo del deporte orienta hacia el deportista y que el psicólogo del deporte orienta hacia el entrenador, pero que muchas veces el entrenador y el mismo deportista se ve menguado por la actitud del papá o por la actitud de la mamá o por la actitud del público, por ejemplo, ¿no? Es muy común que ver, por ejemplo, en una competencia en donde se pueden ver conductas un tanto malas, o no quisiera decir antisociales, ya lo iba a decir, pero no, yo prefería decir conductas erróneas, como por ejemplo en una competencia de niños, ver que el papá, al ver que el otro niño le está ganando, empiece a chiflarle, a gritarle al otro niño, empiece a intimidarlo, empiecen a hacer ruido. Entonces, todo esto es de lo que se trata la escuela para padres, es decir, empezar a implementar valores, empezar a implementar normas, conductas sanas que nos permitan un ambiente social al interior del deporte que ayude a mantener un cierto equilibrio emocional en todo el sistema. Estoy hablando del entrenador, estoy hablando de los niños, de los deportistas y, por supuesto, este ambiente que puede generar los papás como tal, ¿no?
Entonces, no minimizar la importancia que tiene la presencia de los padres en las competencias nos va a resultar muy importante. Pero, pues bueno, no solo en las competencias, también podemos observar que muchas veces los padres que asisten a los entrenamientos, por ejemplo, pues no dejan no se quitan el papel, ¿no? No se quitan el papel de seguir incidiendo en la formación del hijo cuando no se sabe tampoco diferenciar el espacio que le compete a cada quien. Y en este caso estaría yo hablando, pues, del padre por un lado y del entrenador por otro. Es decir, a veces, y hay conductas también, en donde el entrenador también es muy evidente, en donde, por ejemplo, puede llegar un niño que va a entrar a la natación, un niño de 5 o 6 años, entonces llega la mamá, lo está cambiando, le está poniendo la toalla, le está poniendo los goggles, le está poniendo la gorra, y entonces el entrenador está así como que esperando, ¿no? A ver a qué horas la mamá lo deja de casi, casi acicalar, de bendecirlo, de apapacharlo. Entonces, y el entrenador también, pues a fin de cuentas, yo lo he visto, por ejemplo, en instituciones privadas, en donde específicamente hay un horario de 9 a 10, de 10 a 11, de 12 a 1, es decir, horarios muy, muy, muy concretos, en donde, por ejemplo, pues el entrenador tiene esa premura de hacer su mejor desempeño como entrenador para con el deportista niño, en donde se deba de agotar y maximizar ese tiempo en el aprovechamiento del niño. Entonces, me ha tocado ver cómo el entrenador de repente empieza a presionarse, a decirle a la mamá o al niño mismo, ya, fulanito de tal, métete a la alberca porque ya es necesario que le entres, ¿no? Entonces, el siguiente consejo es ese, saber diferenciar el espacio que le corresponde al papá dentro del sistema deportivo y respetar los otros espacios que le competen a los otros sujetos que integran el mismo sistema. Y bueno, a mí me gustaría mucho presentarles este video. Ya empezó, de hecho. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Bueno, básicamente, todo, antes voy a hacer un pequeño paréntesis porque también es importante contextualizarnos. Toda imagen, como todo lenguaje, está abierto a la polisemia, es decir, a un mundo de posibilidades de interpretación. Entonces, yo, mi interpretación que tengo de este video, que además está un poco recortado, hace énfasis en el contexto en el cual puede estar cualquier deportista, pero en específico, pues estamos viendo a una gimnasta, ¿no? Entonces, en el video, en un primer momento, podemos apreciar básicamente que hay una competitividad entre una gimnasta, la que va a entrar, y la que con anterioridad realizó su ejecución. Se ven a los ojos, se hacen caras. Desde ahí ya hay una cierta presión social que empieza a menguar la estabilidad emocional de la deportista. Entonces, la siguiente imagen que podemos ver, que yo interpreto, es que inmediatamente ella busca una contención, un apoyo emocional
Se ve cómo el entrenador le está hablando, le está diciendo, le está dando instrucciones, quizá técnicas, quizá tácticas, quizá de contención misma, de contención de unas emocionales, pero ella está buscando alrededor, o sea, ella está buscando a alguien, ¿no? Entonces se identifica primero al padre, el cual la saluda, y de repente empieza, hace su ejecución. Se concentra, se mete otra vez al estado idóneo de la competencia, pero sufre una lesión. Es decir, bueno, de por sí ya trae una lesión porque está vendada en el tobillo, pero cuando cae después en el rebote, se vuelve a lastimar otra vez. Entonces, en ese momento se ve otra vez cómo va entrando al gimnasio la madre. Y se ve cómo ella hace un gesto verbal de emoción, de decir, sí, aquí está, ya llegó mi madre, ¿no? Y entonces empieza a ejecutar otra vez la actividad técnica. Entonces, básicamente aquí la importancia, me hubiera gustado poderles poner el sonido, pero pues esta vez no se pudo, pero... Porque el sonido también da mucho de la interpretación del video, por supuesto. A eso me refiero. Entonces, básicamente, el acompañamiento de los padres en las actividades cruciales de los hijos como contención emocional son básicas. Es decir, llevan el apoyo emocional que puede dar la familia, que pueden dar los padres, es tan básico y tan trascendente que aunque se esté dando un apoyo psicodeportivo meramente al atleta, al entrenador y al equipo multidisciplinario que lo acompaña, no necesariamente suple esa necesidad y ese apoyo que puede tener de parte de los suyos, de parte de los con los que ha crecido. Es decir, bueno, no voy a explicar lo que significa una familia, lo que significa en términos psicológicos, emocionales, una familia o la ausencia de esta, pero pues básicamente eso es lo que está tratando de transmitir el video. El apoyo de la familia es fundamental porque como podemos ver en los momentos más cruciales, una mirada, un gesto o la simple presencia puede significar un impulso motivacional para llegar a la concentración, para llegar a un estado regulatorio fisiológico específico, es decir, de la competencia en la cual se encuentre, para poder ejecutar y desempeñar la actividad con un alto rendimiento y con un resultado positivo. Bueno, hay que saber identificar las conductas que se tienen como padre, para poder conocer aquellas que son buenas, para poder potenciarlas, y también aquellas que no lo son, para poder minimizarlas y eliminarlas. Y bueno, pues para muestra un botón, vemos una primera imagen en donde efectivamente hay una familia un grupo de padres que están animando, aplaudiendo, echando porras, y se le ve ahí muy contentos a los chicos. A los niños entre 6 y 7 años que están realizando la actividad, que están corriendo, y se ve en sí misma la imagen refleja una cierta armonía, ¿no? Pero en la otra imagen, pues estamos viendo a este padre intrometido, a este padre que no sabe diferenciar el espacio que le corresponde, que está intentando llamarle la atención al entrenador, porque quizás él piensa que sabe más del deporte que practica su hijo, porque muchas veces no sabe diferenciar tampoco que el niño necesita realizar muchas actividades con él, es decir, con su padre, pero que que el mundo que tenga con su padre no tiene que ser deporte, actividad física, ejercicio y entrenamiento todo el tiempo. Es decir, el papel del padre tiene que ser cualquier otro, recreativo, leer con él, tener un juego recreativo con él, viajar con él, platicar sobre su situación emocional con él, tener intimidad con él, pero no tratar de llevar a creer que él es el principal factor del crecimiento y del rendimiento deportivo de su hijo. Porque entonces nos encontramos con estos aspectos en donde choque con el
entrenador, independientemente de que sea bueno o malo, le va a causar un conflicto de autoridad. Es decir, el niño no va a saber distinguir a qué figura de autoridad atender y, por lo tanto, le va a causar conflicto tanto al niño como al entrenador, como al equipo, como al sistema deportivo. Entonces, este tipo de problemáticas son muy, están muy presentes en la vida cotidiana del deporte, pero la psicología del deporte, pues básicamente también intenta atender no solo las variables psicológicas que competen al deportista, estoy refiriéndome a la motivación, estoy refiriéndome a los niveles de activación, estoy refiriéndome a la concentración, a la regulación emocional. No solo ahí, sino a los aspectos de la interacción, es decir, los aspectos que competen a la relación que se tiene entre pares, a la relación que se tiene hacia arriba con el entrenador, a la relación que se tiene hacia los lados entre compañeros y a la relación que se tiene con otros subsistemas, como pueden ser los árbitros y como pueden ser los directivos, perdón, y como pueden ser la familia y los padres, es en donde también tenemos que empezar a empujar dentro de la psicología colectiva para crear sistemas deportivos altamente competitivos, pero también, y eso también quisiera dejarlo, poner mucho énfasis en ello, tenemos que poner cada vez más, los sistemas deportivos tienen que poner cada vez más énfasis en la salud mental, porque el alto rendimiento, como las últimas Olimpiadas nos mostraron, no necesariamente son señales de salud. Al contrario, el alto rendimiento puede traer consecuencias y perjuicios no solamente psicológicos, emocionales, sino también de carácter físico, es decir, lesiones y algunas otras cuestiones más orgánicas. Y bueno, las cosas, los aspectos positivos en cuanto a actitudes y comportamientos que pueden tener los padres es básicamente mostrar el interés en el deporte que practican los hijos. Eso tiene mucha, mucha relevancia. Y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, cuando el padre desempeña alguna de estas disciplinas, de estas actividades, pues es más fácil para el hijo irlas introyectando, irlas adquiriendo y, por supuesto, entrar en ese mismo desarrollo y en esa misma dinámica. El tener un acercamiento al deporte no tiene por qué ser siempre a nivel de cancha, se puede pasar tiempo de calidad siendo espectador y en algunos deportes esta es la única opción. Y bueno, pues sí, es como mencionaba anteriormente, es muy importante que la familia no esté siempre implicada en ese ambiente de salir con el hijo a la competencia, a la rutina de lo que significa la realización de un deporte, sino que los espacios de convivencia en familia, viendo un partido de fútbol americano, de baloncesto, de gimnasia, siempre va a seguir cimentando, adheriendo y cuestionando los lazos solidarios y los lazos emocionales que crean un ambiente adecuado para ir constituyendo una formación integral en el niño, en lo que significa la cooperación y la armonía al interior de la familia. Y por el otro lado también a veces toca pues ir a asistir como espectador, en donde también la recomendación es que no se siga haciendo énfasis de la técnica o de la táctica o de la dinámica de un profesionista en la cual el niño tenga que ir adquiriendo por el simple hecho de que fue con la familia a ver un partido, ¿no? O sea, es muy común también esta conducta de algunos padres, en donde no le dan un respiro al niño y van a ver al equipo de fútbol y entonces están
señalándole al niño, ya viste cómo se está moviendo el número 8 porque está dirigiéndose de tal forma, y ya viste cómo corre, ya viste cómo respira, ya viste cómo. Y entonces el niño está en una dinámica de aprendizaje y a veces hasta del mismo estrés, y no está disfrutando, no está viendo de una forma gustosa pues la actividad lúdica o recreativa o de dispersión. Como podría significar ir con familia a ver un partido, con el simple hecho de verlo nada más y olvidarse de las cuestiones técnicas, tácticas, metodológicas, etc. Como padre se debe de respetar la decisión de los hijos en practicar deporte y si este no se puede realizar, debe de explicar el motivo siendo una causa razonable. Bueno, antes de explicar esta lámina, voy a volver a cambiarme de papel. Ahora me voy a poner nuevamente como padre. Yo tengo una hija. Siempre, básicamente, cuando asiste a una fiesta, el conjunto de niños, niños y niñas, es muy común que la actividad que realicen, la más práctica o yo creo que la más elemental, es que jueguen fútbol. Es decir, que haya un balón, que haya una pelota y que todos empiecen a querer interactuar con ella. Entonces, a mí se me ocurrió decirle una vez a mi esposa, oye, ¿por qué no metemos a Dani al fútbol? Y entonces, pues resulta que la madre es doctora, es médico, es ginecóloga y tiene un amplio conocimiento de lo que significaría los golpes del balón en el pecho de una mujer. Entonces, el primer argumento fue de carácter científico, es decir, no porque los balonazos en el pecho puede traer consecuencias posteriormente, que podrían ser uno de los factores dentro de este conglomerado multifactorial que culmina en un cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues fue un argumento muy fuerte para mí y pues obviamente no le dimos esa explicación a la niña, pero sí tratamos de persuadirla a que realizara alguna otra actividad, como por ejemplo la natación, como por ejemplo el karate y alguna otra actividad mucho más de carácter cognitivo, por ejemplo como el ajedrez puede ser, ¿no? El dibujo, por ejemplo, alguna otra actividad. Entonces, esa es una de las razones que pudiera tener algún padre referente a alguna actividad. Tenemos el caso muy reciente de fútbol americano, en donde pues un jugador llegó al hospital después de un golpe impactante que lo tiró, que lo tumbó, ¿no? Y además también hay muchos estudios referentes a las consecuencias cerebrales que pueden tener los golpes en el boxeo y los golpes que pueden tener mismos en el fútbol americano. Entonces, si el argumento es ese, se explica el motivo, se explican las razones y se orienta al niño para que pueda realizar alguna otra actividad en la cual no cause algún conflicto en los padres y que resulte armonioso para toda la familia. Y bueno, por otro lado, también sabemos que no hay limitación física, no hay limitación mental, no hay limitación fisiológica. Para nadie y para ningún sujeto y para ninguna persona en cuanto a la realización de alguna actividad deportiva. Entonces, podemos ver a un joven en la imagen con síndrome de Down, el cual está manifestando y realizando sus actividades con un gran desempeño en el karate. Y por el otro lado, también en esta dinámica que ahora es cada vez más necesaria, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la perspectiva de género, que tiene que ver con la igualdad y, por supuesto, que tiene que ver con la inclusión, pues vemos que cada vez más
desarrollo del deporte adaptado es una posibilidad cada vez más presente, cada vez más necesaria, y que por supuesto ayuda a esta cuestión de la inclusión para todos. Bueno, vamos a también a hacer referencia a lo que sería el aspecto motivacional en los jóvenes deportistas, en los niños deportistas. Es muy importante que los padres aprendan a reconocer lo que sería una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. ¿A qué me refiero con eso? Una motivación intrínseca sería: yo realizo una actividad porque día con día mejoro en esa actividad. Es decir, a mí me gusta el fútbol, entonces en cada entrenamiento que voy avanzando milimétricamente, mejorando mi aspecto técnico, mejorando mi condición física, mejorando mi preparación mental, sin caer en expectativas a mediano y largo plazo, porque cuando se hace eso, pues lo primero que aparece es la frustración. Es decir, yo tengo un niño que juega fútbol y quiero dar un pase largo a medio campo. Entonces, si no hay un entrenamiento físico, técnico y táctico y una excelente comunicación asertiva de parte del entrenador y de parte del padre, es muy común que el niño lleve en su cabeza, en su representación de la realidad, la imagen de que no lo puede lograr, que no es apto para poder desempeñarlo. Entonces, el niño tiene que aprender que su motivación está en el paso a paso, a corto plazo, en el ir desarrollando habilidades muy cortas, muy específicas, que lo van a llevar en determinado momento a ir desempeñando la actividad con esos objetivos mucho más elaborados y con un desempeño técnico mucho más estructurado. Entonces, se debe valorar el deporte como un conjunto de habilidades y beneficios personales antes que enfocarse en ganar premios o reconocimientos. Pasó mucho en la pandemia. Voy a hacer un breve paréntesis para ejemplificar esta cuestión de lo de la pandemia. Cuando comenzó la pandemia, el deporte universitario se encerró como la mitad del mundo, digo, como el 100% del mundo, se encerró en sus casas. Entonces, la primera incomodidad y frustración del deportista universitario fue que no asistía ni siquiera a canchas, ni siquiera al espacio de instalación deportiva. El primer gran conflicto fue que no tenía esa motivación extrínseca que era la competencia, que era tener un Vans, que era tener una identidad con su dependencia, que era poder ver a sus compañeros, que era poder tener la medalla, competir y colgársela. Es decir, todas esas motivaciones extrínsecas tuvieron que reestructurarse a una motivación intrínseca por parte del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte, el cual se enfocó en desempeñar competencias en tres fases principalmente. Primero, competencia consigo mismo. Hoy hice 40 lagartijas, mañana mi primer objetivo es hacer 41, pasado es hacer 42 y el siguiente día 43. Es decir, teníamos que tener un control estadístico del avance progresivo en adherencia al ejercicio físico, porque no se podía entrenar, no había instalaciones y porque no había competencias. Entonces resultó que efectivamente funcionó, porque cuando la motivación intrínseca entró en la cabeza de los deportistas y se dieron cuenta que tenían que mejorar su condición física, pues entonces, y se empezaron a medir, se dieron cuenta que esa era una motivación muy buena para levantarse, para hacer el ejercicio, que les encomendaran sus entrenadores y para mantenerse constante, porque además sabían que cuando terminara la pandemia iban a salir con lo que se conoce como desadaptaciones fisiológicas, es decir, bajo en su nivel de competitividad y de preparación física,
y que entre menos realizaran esta adherencia de ejercicio físico, más trabajo les iba a costar al regreso de la a la vida normal después de pandemia, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, papás. Psicólogos, hay que recomendar a los papás que efectivamente la importancia y la trascendencia no es el premio, no es el reconocimiento, sino el avance progresivo de la actividad que se está desempeñando, y esa es la que hay que motivar. Es decir, el día de hoy fuiste a competir, no ganaste, pero ¿qué crees? Por poco y metes un gol, tu técnica mejoró. Esta técnica, este pase, este gesto motor, no lo hubieras podido lograr si no es que estás entrenando sistemáticamente, constantemente, y es lo que te va a llevar progresivamente a lograr metas y objetivos cada vez más grandes y cada vez más específicos. No todos los deportistas buscan competir, algunos buscan el pasar, tener un pasatiempo que les ayude a liberar el estrés, y el deporte es una opción. Pero si se fomenta un alto nivel de competición, la práctica recreativa desaparecerá. Esto también es muy importante, hay que saber distinguir cuando un niño tiene la personalidad y, por supuesto, el contexto para poder desempeñarse como un deportista que va a ir creciendo, es decir, va a ir aumentando sus capacidades, y aquel otro niño que asiste al deporte y a la actividad más por recreación, más para socializar, más para jugar, más para empezar a tener otro tipo de aprendizajes sociales. Eso es muy importante identificarlo, porque si no, tanto entrenador como papás, y fundamentalmente papás, lo que estaremos haciendo es frustrar al niño y irlo alejando cada vez más de que vaya adquiriendo esta adherencia a la actividad física, al ejercicio y al entrenamiento. Una práctica usual es castigar a los hijos, ya no permitiéndoles realizar el deporte. Entonces, ese es uno de los errores garrafales que tienen los padres, ¿no? Es decir, si no comes, si no haces la tarea, si no haces lo que yo te pido, te voy a sacar del fútbol, te voy a sacar del tenis, te voy a sacar del básquetbol. Entonces, ¿cómo? Si el deporte y la actividad física es el que genera esa disciplina, el que genera la organización del tiempo, el que genera esta recreación y este aprendizaje social de acompañamiento, de solidaridad, de respeto, de trabajo en equipo, etc., etc. Entonces, aguas papás, aguas psicólogos, aguas entrenadores con caer en estas contradicciones, porque lo único que vamos a hacer es alejar al chico, al niño, de la actividad que potencializa su vida, ¿no? Dentro de la formación integral que pueda tener. Una conducta usual que suelen tener los padres es tomar el rol de entrenadores. Esa cuestión ya lo mencioné, es decir, el padre intrometido que no sabe respetar el espacio que le compete dentro del sistema deportivo, ¿no? Entonces ahí vemos al niño siendo juez y parte dentro del entrenador y el papá, ¿no? Esa intromisión, volvemos a ver cómo el padre ahí está dándole instrucciones al niño, desde su punto de vista quizá crea que lo está motivando, y cuando pues el entrenador está metido en el partido y también no está teniendo la mejor respuesta que pudiera tener. Y bueno, vámonos rápido ya a las conductas comunes equivocadas. Ya lo mencioné, hablar constantemente de deporte en cualquier situación, sin que existan otros temas de conversación. Dar trascendencia a las derrotas con reproches o malas caras. Es decir, es muy común que el frustrado no sea el niño, sino el papá, ¿no? Es decir, ¿a qué vine? ¿Por qué viajé hasta acá? Si viste tu peor desempeño, no entraste al 100, no mejoraste tu rendimiento. Entonces, eso va a ir inculcando y va a ir proyectando a un niño débil mentalmente, con una autoestima baja y un autoconcepto que no le permita una mejor manifestación de su actividad en términos de mentales, ¿no? En términos de una mentalización que podría
constituirse teniendo padres seguros y con motivaciones positivas, básicamente. Y otra, destacar el valor de la victoria por encima del esfuerzo o del rendimiento. También ya lo mencioné, es decir, la victoria se va a adquirir cuando tenga que llegar. En un niño lo que se debe de destacar es el esfuerzo y el avance progresivo de su actividad. Pero, por supuesto, en el aspecto mental, el niño tiene que disfrutar la actividad para que pueda desarrollar y para que pueda sus funciones psicológicas tener una funcionalidad mucho más positiva. Y bueno, creo que estamos a unos cuantos minutitos de ya de concluir este programa. A mí no me resta más que seguirlos invitando. Para el siguiente viernes a las 10 de la mañana, seguiremos con este tema general del papel de la familia en la preparación de los deportistas, escuela para padres. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario, cualquier interés que tengan psicólogos en formación de integrarse a este grupo de intervención en psicología del deporte, sea en prácticas profesionales, sea en servicio social, sea con investigaciones, por favor, escríbanos psicología del deporte arroba deporte punto unam punto mx. Muchas gracias, yo soy Alejandro Franco, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.